Hello, good evening, students. Hello, good evening, teacher. Good evening, Verónica. I'm so glad you could make it today. Sí pudimos este día. Yes, Yes. Yes, thank you for coming. Here we have Marjorie too. Diego, and good evening, Evelyn. good evening, teacher. Good evening. Hey, guy, how's it going? Good evening, teacher. Good evening, Marjorie. Lexi, we are about to start. Ya casi comenzamos. Vamos a esperar. More or less, teacher. Sí, tenemos que esperar a nuestros compañeros. Pero chicos, It's okay. para mientras, while we are waiting, tengo una pregunta para ustedes, una frase. ¿Sí? Vamos a ver, es Okay. un reto. So listen. ¿Alguien me puede decir what, how is it going means? How is it going? Para comenzar. Oh, no hay problema, no problem, Diego. It's okay. Just listen. y también puedes aquí escribir por el chat. No hay problema. Ah, estamos pensando, ¿verdad? How is it going? So, Yes. yes, that's great. Keep going. Thinking. Por aquí se los voy a escribir. Creo que alcanzan a ver mi pizarra, ¿verdad? Mientras entran nuestros demás compañeros, se los escribo. Oh, no es así. How is it going? A veces se los pregunto at the beginning of the class. ¿Qué estamos haciendo? Casi, casi, muy bien, Marjorie. Llegaste so close, pero me gusta. Vamos a ver, keep thinking. ¿Qué vamos a hacer? No, allá nos enfriamos un poquito. Vamos, let's think, Keep guys. We going. can do it. Keep going, you can make it. How is it going? A ver, ¿Cómo va? pensemos. Me ¿Cómo gusta. ¿Cómo va? Está como así, como tibiecito. Me gusta. ¿Qué haremos? Oh, por acá me están diciendo. Oh. Evelyn, would you like to participate? ¿Qué haremos? ¿Qué ¿O qué vamos haremos? a hacer? Está como término medio. Estamos. Temperatura ambiente. Como ya tenemos ¿Cómo clase. así? ¡Ah! Lily. Hello. Hi, did you use the translator? No, no, no. The reason is I know it the first. Great, nice. Yes. ¿Cómo están? How is it going? Es una manera un poquito diferente de decir, en lugar de decir how are you, podemos utilizar how is it going. Así que cada How is vez it que going? sí, how is it going, no tiene nada que ver, ¿se dan cuenta? Nada, nada que ver. How is it going? Por eso es que nos deja pensando. Yo también he estado así, pensando y pensando. ¿Qué significará? Pero sí, es en lugar, si quieren sonar un poquito diferente, si no quieren decir how are you, podemos comenzar con esto. How is it going? Y alguien te dirá, ok, I'm great, I'm doing good. Así que lo podemos utilizar, chicos, para comenzar. Let's see, we have a lot of students joining us. Good evening, guys. Welcome to the class. A los que se nos estaban uniendo, esta era una frase que a veces solíamos decir at the beginning of the class. How is it going? Y pues,
Lo que no sabíamos todos en su totalidad era que significaba cómo están. ¿Cómo estás? Eso, that's right, Marjorie. ¿Cómo están? How is it going? Si alguien les pregunta esto, ya sabemos qué significa. Y lo vamos a estar usando en las pocas clases que nos quedan. Evelyn, do you have a question? ¿Two class? No, yes. No, no, I'm sorry. Class. I have a mistake. Oh, don't worry, Lily, that happens. That happens. Para mientras tanto, lo voy a escribir acá por los que todavía los que no vieron toda la explicación, entran y la ven. ¿Cómo estás? Alexi, if I have the other question mark. Oh, there you go. How is it going? And then we have, ¿cómo estás? ¿Verdad? Esto lo podemos usar en el inicio de cualquier conversación, que sería, ¿cómo estás? ¡Listo! ¡Uy! Lo siento. Ahora, tenemos 13 participantes. 13 participants. Ok. So, let's begin. ¡Oh! I can barely see myself. Okay, guys, good evening. I'm really happy to see you all here. Y el día de hoy, no puede ser, ya estamos casi finalizando la recta final. Me van a hacer falta. Se los digo de verdad. Muy bien, el día de hoy, we're gonna be learning about ask or tell. Pero al principio, ask or tell. O sea, preguntar o decir. Cualquiera de las... o decir. Preguntar o decir. Ask, por ejemplo, lo podemos utilizar en ask a question. Preguntar una pregunta. Es muy redundante en español, pero si nos damos cuenta, ask and question have different meanings. In Spanish, it's almost the same word. Okay, tenemos ask or tell. Ask is the verb. And question is the noun. O sea, pregunta, preguntar es el verbo. Preguntar, yo pregunto. Marjorie pregunta, Verónica pregunta. Todos preguntamos. Or tell, oh no, ya me fui, divagué. Y pregunta en sí es un noun. Una pregunta. Una pregunta es como un nombre, un objeto. Ahora, para comenzar, chicos, no vamos a comenzar con eso porque es el plato fuerte de la noche. Así que ahorita vamos comenzando. Ahorita, here we are going to learn how to use will. Well, ustedes ya saben cómo utilizar will, lo usamos en el futuro. Pero aquí es cuando lo debemos utilizar porque hemos estado viendo que present, continuous for future, and then we're gonna see, be going to for future. Así que vamos a ver un poquito de la diferencia como un dato extra, ¿sí? Así que veamos, let's see, 15 participants. Okay, let's do it. Entonces, when do we use will? Para comenzar, este futuro con will se utiliza or is used to talk about decisions that we take while we are talking. Son decisiones que tomamos mientras estamos hablando, o sea, de ya. Estás hablando con alguien y ya dices, voy a hacer esto ya. Entonces, aquí tenemos some examples. For example, here we have, I need to get my medicine. I will go to the pharmacy tonight. ¿Ven? Es como que yo esté hablando, por ejemplo, con Verónica. Y de la nada yo le digo, I need to get my medicine. Yo no he tomado mi medicina, necesito tenerla. Iré a la farmacia ya mismo. Entonces, ese iré
es el que dice I will go to the pharmacy tonight, esta noche. Es una decisión que la tomé ya, mientras hablaba con Verónica. Pero, ¿qué pasa if, well, here is another example. And what happened if I am in a store? ¿Qué pasa si estoy en una tienda? I need some cash, some money. I will pay with my debit card and ask for a cashback. No tengo nada de dinero en efectivo. Ah, pero ya sé, estoy en una tienda y pues pagaré con mi tarjeta de débito y pediré dinero de vuelta. O sea, mientras pago, en el mismo proceso, pido que me den un poco de dinero de ese pago. Entonces, I need some cash. I will pay with my debit card and ask for a cashback. Dinero de vuelta. Ahora sí. Hasta ahorita, do we have some questions so far? Yes, teacher. A ver, please ask me. Fíjese que yo estaba viendo unos videos con respecto a Will y decía que Will era como una, es una pro, no, el going to es como algo seguro que va a suceder y el will es una probabilidad que la acción suceda a futuro. Entonces, o sea, me confundí porque usted acaba de decir que es como algo que, una acción que se hace en el momento, ¿verdad? Pero hacia futuro, ¿verdad? Exacto. De hecho, lo que tú estás diciendo, Evelyn, tiene mucha relación porque estamos hablando de que me dijiste que will era algo más seguro, ¿verdad? Algo más seguro a futuro. Entonces es algo de que yo ya he planeado. Lo estoy haciendo en una conversación, pero estoy diciendo como un futuro cercano que voy a hacer. Por ejemplo, I need to get my medicine. Es algo muy necesario. Entonces digo, I need to go to the pharmacy tonight. Or I will go to the pharmacy tonight. Entonces es algo muy seguro, pero que también lo estamos utilizando en una plática. Ahora, estamos viendo un poquito del uso de will también para no confundirnos con el be going to, porque ahorita vamos a ver be going to for future. Ya sabemos que también podemos utilizar be going to en presente un poquito, sí, también, pero también va enfocado al future. Y es un poquito difícil, así como me decía Evelyn, porque nos podemos confundir entre will y be going to, porque estamos hablando con alguien y de la nada no sabemos si atravesar will, uy, ya no me veo, o atravesar going to. Pero sí, hay que tomar en cuenta todo esto porque sí se puede utilizar de estas maneras. ¿A eso respondería un poquito la pregunta? Sí, teacher. Oh, gracias. Ok, thank you. Let's continue. Ok. And here we have another way to use it, to make predictions. Porque la podemos utilizar, por ejemplo, estamos hablando de que, ay, ya veo que el cielo está completamente cloudy, está completamente lleno de nubes. Entonces, ¿qué digo? I'm sure, estoy segura, it will rain tomorrow. Estoy segura que va a llover. Bueno, en este caso no estaría llena de nubes, pero por ejemplo escuchamos thunders y estamos viendo, ay no, probablemente no va a llover ahorita, pero sí va a llover mañana. ¿Qué más tenemos por acá? Oh, Gerardo Gómez will win the election. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Estamos haciendo otra predicción en donde utilizamos will. Hi, Roberto. Do you have a question? Yes, teacher. Lo siento por entrar a esta hora, pero no sé por qué no podía ingresar. Oh, no, don't worry. Ah, Lexi. Did you? Ah, here I have the messages. Oh, I'm so sorry. No estaba viendo el grupo, lo siento. Okay, teacher. But I'm glad you could make it. Thank you for letting me know. Okay, teacher.
No hay problema, pero Roberto, ¿tienes una pregunta hasta ahora? No, teacher, como acabo de entrar a la plataforma, quiero ver qué estaban viendo hasta ahorita. Ok, thank you. Ok, a los que se nos vienen uniendo, vamos a hacer un pequeño resumen. A los que se nos vienen uniendo, estamos viendo un poquito de cómo usar will para no confundirlo con el going to. Aquí hemos tenido personas que nos han estado ayudando bastante, apoyando también con más información. Eso me gusta. Siento que tenemos una comunidad bien bonita en donde he visto cómo se apoyan. Eso me encanta. Alguien dice, I need some help. Y ahí están ayudándole, mandan las capturas al grupo. Bien. Pero después de ese corto, esa corta divagación, entonces estábamos viendo un poquito del uso del will. Este will lo podemos utilizar para como de ahí definirlo y no confundirlo con el be going to. Lo utilizamos siempre para acciones en futuro, pero también lo utilizamos para cuando estamos tomando decisiones mientras hablamos, cuando estamos haciendo predicciones, y también tenemos otras cláusulas que por cuestiones de tiempo no las vamos a estar haciendo. Sin embargo, vamos a ver ahí como para no confundirnos, lo suficiente para no confundirnos. Ahora, ya que nos pusimos todos en el mismo juego, let's get going with future with be going to. When do we use be going to? Here we have that the future tense with going to is more commonly used in spoken language. When you want to refer to the immediate future, to something that is about to happen. Aquí tenemos algo de futuro inmediato. También, como estaban diciendo, que no estamos seguros qué va a pasar, es otra cláusula, pero ahorita estamos tomando la de futuro inmediato. It's about to happen. Ya va a pasar. Entonces, aquí estaríamos utilizando be going to for future. Let's see. Here we have some examples. She's going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. O sea, ya tiene la tarjeta de crédito. Let me see. Estas son mis pastillas, pero una tarjeta de crédito. Next thing is a credit card. La persona ya la tiene en la mano. What else? I am going to drop off my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. O sea, ya tengo mi prescripción médica y la voy a dejar en ese lugar. Es algo que lo estoy haciendo prácticamente, ¿qué? Un futuro de un minuto de... ¿sí? De distancia al presente. Entonces, algo que también me gustaría... Oh, Evelyn, do you have a question? Yes, teacher. Entonces, el going to es como algo que es como más probable que va a ocurrir. Es más certero. Sí. Algo que también quiero que recordemos es que tiene bastantes cláusulas, como por ejemplo lo utilizamos para algo, como esto de que sería un futuro que ya va a ocurrir o como podría ser más certero, o también podemos hacer planes y que no estamos seguros, así como tú lo estabas diciendo. Así que siempre se cumple, solo que hay diferentes cláusulas, como por ejemplo lo que estábamos hablando del will. Tú me dijiste que es algo seguro y efectivamente se cumple por las oraciones. Pero también tenemos la cláusula que se dice de que hablamos justo en el momento y tomamos la decisión, pero que lo vamos a hacer después. Y también cuando hacemos predicciones. Así que es como que tiene un poquito de todo, pero con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando. Algo así. Pero sí. Lo vamos a poner acá como que es usado también cuando estamos hablando de un futuro inmediato. Like, for example, sometimes I used to say, oh, I'm going to write the link on the chat. Es algo que lo trato de hacer en el momento.
lo vengo, lo tomo y lo pongo en el chat y ya todos pueden entrar al link, a menos que me tarde. Pero estamos hablando de un futuro que casi es inmediato. Algo así, como para poner un ejemplo. Luego tenemos, some examples. Ok. Oh, no. Ah, esto ya lo habíamos visto. Ah, the last example. Bueno, aquí también lo podemos hablar de intenciones o planes para hacer algo, como lo que estábamos diciendo. Creo que todos en algún punto en este camino de aprender inglés dijimos, I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. I'm going to learn English. Este no era un futuro inmediato, como podemos ver, pero era un plan que estábamos creando. Queríamos aprender inglés y aquí estamos. Let's see, before continue with the next activity, please tell me if you have a question, comments, something. Because if you have a comment, perfect, because we can share ideas. I'm trying to see all your faces. Nope. Okay. Let's move on to the activity. So here we have, esto ya lo conocemos muy bien. Se los voy a poner por acá en el chat. Y también en WhatsApp, que nos va a llevar a este lugar. What are you doing? Oh, what are you going to do tonight? Como planes, ¿verdad? Let's write something on a post-it right here. Estamos hablando de futuro. Podemos utilizar be going to if you feel comfortable with. Y también podemos utilizar will. Podemos utilizar los dos, cualquiera con el que te sientas más cómodo. Ahorita se los publico en WhatsApp. Ay, me gustó el sticker, prohibido rendirse. Let's see. Tell me if you're having some trouble getting to the document or something. And also, if you don't have the app or if you can't write something on the board, please write it on a comment here in the chat, please. Let's see. Oh, questions. Good. Es decir, que para un futuro inmediato es going to, pero sí, para una acción tomada en el momento, pero no. ¡Ay, me encantó, Verónica! Sí, sí, very good. ¿Quién hay antes? Oh, Roberto, do you have a question? Solo quería contestar esto. What are you going to do tonight? I'm going to sleep. I'm going to sleep. That's a good one. Oh, I'm so sorry, Veronica. I'm so sorry, Elizabeth. I'm so sorry. This is because I have here below me, below my camera, I have Veronica. So probably I mixed the names. Pero sí, súper bien. Me gusta que estamos considerando todas las opciones. I am going to sleep tonight. Good. Let's everybody write something. We have how much time? We have 3 minutes to do it. I'm going to see a series on Netflix. Me gustaría, vamos a arreglarlo un poquito. En lugar de decir sí, we can say watch. I'm going to watch series on Netflix. Porque estaríamos viendo como watch TV y
todas esas cosas de entretenimiento, entonces ya sería que tienen como una pantalla, sería watch. Pero sí, me gusta bastante. Let's keep going, guys. We can do it. Miss, me puede mandar esa aplicación. Solo que, bueno, ahorita en la tarde, yo sé, porque el teléfono se me apagó. No sé si la puedo utilizar el de la tarde. Oh, no problem, Roberto. You can write your sentence on the chat, please. In that way, I can post it. Okay. Okay, right now. Nice. I'm going to watch TV until midnight. Wow. I'm eating right now. Oh, eso estamos hablando del presente. ¿Está bien? It's a good one. It's a good sentence. Pero estamos hablando en presente. Pero sí, está bien. I'm going to eat after class. Oh, creo que alguien tiene hambre ahorita. I'm going to watch a movie. Excellent. Let's see. A movie with my sister. Oh, that's nice. Let's see, Carla. I'm going to take your sentence and post it. Listo. ¿Se dan cuenta que casi todos estamos como viendo algo al final de la clase? Ya como casi para ir a dormir. To read a book. Oh, I love it. I just love it. To read a book. I am going to watch a movie. Ah, por poquito agarro de las... The first one, Evelyn. Let's see. I am going to work at 10 p.m. Oh. I am going to read a book. Oh, nice. I don't want to forget any of your sentences, guys. Let's see, what else do we have? Oh, Elizabeth Gutierrez, ¿por qué estás triste? Oh, ya vi por qué estás triste. I'm going to make my laboratory for propositional, logical, and work. Oh, that's a lot. Ooh. ¿Eso será online? That will be online, Elizabeth? Yes. Oh, no. Good luck. Thank you. Let's see, what else do we have here? I am going to visit my father tomorrow. Okay. En lugar de la D, Roberto, creo que esto fue más que todo un autocorrector. No hay problema, pero la D sería ya como uno cuando estaremos hablando de los presentes perfectos, pasados perfectos, ya estamos utilizando otras cositas, pero le voy a cambiar eso porque creo que fue autocorrector. Teacher, I'm sorry, yes. Yes, I knew it. Oh, no, Elizabeth, are you wearing your uniform? I take a mistake, teacher. Yes, we all make mistakes. Don't worry. Yeah. Elizabeth, okay. Is that your uniform? Sorry? Is that your uniform? I was thinking that it was your uniform or something like that, but... ¿Era tu uniforme? No. Oh, por un momento pensé. No. Y yo dije, no, no puede ser. Ajá, sería difícil. Oops. I made a mistake. No. Okay.
Sí, no lo había visto, creo que fue por el cabello, pero sí. Por un momento pensé que era uniforme y dije, no puede ser, todavía está anda su uniforme. Oh, no. I am working in the night. Oh, everything is gonna be at home without using uniforms. Okay, that sounds better. Eso suena mucho mejor que lo que estaba pensando, que sería usar el uniforme ahorita. Going to see, aquí tenemos algo. I'm going to see the news. Creo, supongo, I suppose, que mirar las noticias sería watch the news because this person is going to watch it through the TV or not. Creo que esta persona lo estaría haciendo viendo las noticias por la televisión, tal vez. Creo que sí. Entonces, para eso. Okay, teacher. Oh, was it you? No. Watch TV. Watch TV. The news. Okay, watch the news through the TV or on the TV. Okay, don't worry. Thank you. Oh no, thank you. And I have a mistake in phone too. Let me see. Oh yes, phone. Yeah. Oh, thank you for letting me know. Okay. Thank you. Excuse me. That happens. Okay. Don't worry, Amilcar. That's our way to learn. Así aprendemos todos. No hay problema. I'm going to go to the park tomorrow. Aquí tenemos otra por aquí. I'm going to go to the park tomorrow. I'm going to go to the park tomorrow. Y así vamos aprendiendo. No problem. Freelancer. Wow. Going to take off after tomorrow. Wow, Roberto, that will be so exciting. Sería a Colombia, right? Okay, teacher. Yes? Oh, we're so happy for you. Lexi. 3, 6... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. And I'm missing one person. One person is missing. Who is missing? Okay. Probablemente the connection probably is raining in some place here in El Salvador. So, let's keep going. Okay. Entonces, ya todos estamos aquí, ¿verdad? Ya pusimos nuestra oración. Ahora nos vamos a lo bueno, a lo que estuvimos haciendo yesterday night. Así que vamos a ver quién, who or who is the chosen one to start our next activity. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Elizabeth, you're the chosen one. ¡Tarán! So you're very lucky tonight. Eso es una señal. Thank you. Lexi, Elizabeth, please tell us what's your sentence, I think. Yeah. We already mentioned it, but please tell us. Okay, I'm going to make my laboratory of propositional logical and work. Woo, that's a lot of work. Thank you, yeah. Elizabeth. Now, please choose another classmate, please. Amilcar. Amilcar, thank you. Okay, now,
Elizabeth, guess which of the following sentences is a milk cart? Chan, 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 chan. I think you know it. Hi. Okay, Amirka, just wait a sec. Vamos a esperar un ratito. Okay. Okay. I'm going to read the newspaper. No. Close. Really close. Really, really close. I'm going to sleep early tonight. Let's see, no. Amilcar. About. Please, no. Tell us, Amilcar, which one is yours? Okay. I'm going to watch the news after class and check my phone. That's the one. Okay, Amilcar, now it's your turn. Choose another classmate. Chan, 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 chan. Elizabeth Gutierrez. Oh, but we already mentioned her. No. Another one, please. Other classmate. Yes, another one. She's been really, really lucky tonight. So, another one. Okay. Roberto Adonai. Okay. Roberto, are you there? Sí, aquí lo tenemos. Okay. Amilcar, please. Trata de escoger una oración de todas estas y trata de adivinar cuál es la de Roberto. Okay. I'm going to eat after class. I'm going to eat after class. ¿Será, Roberto? Are you hungry? No. No, no puede ser. It can't be. Roberto, please, which one is yours? My sentence is, I am going to work at 10 p.m. Oh, no. But thank you, though. Good sentence. Please, Roberto, can you choose another classmate? Wow. Aileen Barrera. Okay. Aileen, are you there? Yes. Yes. Awesome. Now, Roberto, please. Guess which one is Aileen's? ¿Cuál sería la oración de Aileen? I am going to read a book. No. Oh, no. Lexi, please tell us, Aileen. What? Oh, who was speaking? Was somebody speaking? Okay, please, Aileen, go ahead. Sorry. I'm going to take the dinner. Oh, I'm going to, you're going to take dinner? Yes. So that means that Amilcar were so close. Porque él decía que Roberto era el que iba a comer más tarde. Okay, very good. Aileen, please choose another classmate. This is going to be the last one. Marjorie? Oh, can you say it again? Oh, Marjorie. Did you say Marjorie? Marjorie. Nice. Yes. Okay. Now, Aileen, please. Which of these sentences is Marjorie's? Marjorie. I'm taking a shower tonight.
That would be no. Uh-oh, Marjorie, share with the class. Which one was yours? I'm going to watch a series of Netflix. Oh, Netflix. Oh, nice. Nice. Ahí podemos ver muchas series entretenidas. Perfect. Let's see. Oh, I will be studying tomorrow. Okay, that's a good one, Olga. Good job. Okay, let's get going. Buen ejercicio, me gustó. Estuvimos hablando bastante. Ahora vamos a la parte creativa. Let's talk. Así que para esta parte, déjenme ver. Esto también se las pondré en el chat. Para que tengamos nuestro role play. Tenemos aquí una conversación between Caitlin and Jake. Ahorita voy a tratar de leerla un poquito para que veamos la pronunciación, just to see how to pronounce it. And then we are going to try to do a comparison between some sentences using ask and some sentences using tell. ¿Ok? Así que para comenzar, here we have it. Thank you to the ones who are sharing the screenshots on the group. Thank you, thank you. Ok. Now, here we have Caitlin saying hello. Antes de comenzar, les quería decir que esta es una conversación by phone. A phone conversation. Oh, my phone. Here it is, porque casi no se puede ver. Pero sí, es una conversación por teléfono. Caitlin says, hello. And then here we have Jake saying, hi Caitlin, it's Jake. Are you busy? Todos podemos estar preguntando esto en casa. First, listen, then repeat. Caitlin says, hello. And then Jake says, hi Caitlin, it's Jake. Are you busy? And then Caitlin says, no, I'm having coffee with Brittany. Where are you? Class is going to start soon. O sea, ella dice, no, estoy tomando un café con Brittany. ¿Dónde estás tú? La clase va a comenzar muy pronto. And then Jake says, that's the problem. I don't think I'm going to make it tonight. ¿Qué es lo que dice Jake? Ese es el problema. No creo poder llegar esta noche. No creo poder lograrlo esta noche. I don't think I'm gonna make it tonight. I'm going to make it tonight. And then Caitlin says, why not? What's the matter? Otra vez, why not? What's the matter? Cuando preguntamos, what's the matter? Estamos preguntando por el problema. ¿Cuál es el problema? Instead of saying, what's the problem? Podemos decir, what's the matter? And then Jake says, my bus is stuck in traffic. Nobody's moving. Mi bus o mi autobús está atascado en el tráfico. Nadie se está moviendo. My bus is stuck in traffic. Nobody's moving. And then Caitlin says, oh no, what are you going to do? Oh no, ¿qué harás? And then Jake replies, oh, I don't know. Could you tell Mr. Eaton that I'm going to miss class? Le dice, no sé, ¿le podrías decir al señor Eaton que voy a perder la clase? I don't know. Could you tell Mr. Eaton that I'm going to miss class? And then Caitlin replies, no problem. I'll give him the message. No hay problema. Le daré el mensaje. No problem. I'll give him the message. And then Jake says, oh, and could you ask Brittany to take pictures of the whiteboard for me? ¿Le podrías decir a Brittany que tome fotografías de la pizarra para mí? And could you ask
Brittany to take pictures of the whiteboard for me. Ahí lo tenemos. And then Caitlin says, sure, but I can take the pictures. Claro, pero yo puedo tomar las fotos. Sure, but I can take the pictures. And finally, Jake says, thanks. But the last time you took a picture of the board, all I could see was the wall. Pero la última vez que tomaste la fotografía de la pizarra, todo lo que pude ver fue la pared. Thanks, but the last time you took a picture of the board, all I could see was the wall. Ok, guys. Ahora, es un diálogo largo, lo sé. Pero aquí vamos a ver cómo estamos utilizando ask and tell. ¿Sí? Y lo vamos a ver aquí juntitos. Por ejemplo, aquí lo tenemos. For example, here we have... aquí, cuando le dice, could you tell Mr. Eaton that I'm going to miss class? Could you tell? Ask or tell. Tell en este caso es como decirle, ¿verdad? No me quedé atrapado, no sé qué hacer. Le digo yo a Marjorie que le diga, por favor, bueno, que me diga a mí o que le diga a los demás que pues voy a perder la clase. Decir. En cambio, here we have another request. Si se fijan, prácticamente las dos son como requests, son como una, algo que se lo estamos pidiendo a esta persona. Sin embargo, tienen diferentes usos y diferentes significados. Le podrías decir a Mr. Eaton que voy a perder la clase. Y luego tenemos, could you ask Brittany to take pictures of the whiteboard for me? ¿Le podrías preguntar a Brittany o le podrías pedir? Porque en este caso, ask funciona para preguntar, pero también funciona para pedir. Para pedir, could you ask Brittany to take pictures? ¿Le podrías pedir a Brittany que tome pinturas, les iba a decir, fotografías de la pizarra por mí? Entonces, ahí lo tenemos. Déjeme ver si tenemos algo más. With ask or tell. I don't think so. But sí, ahí lo tenemos. Como un claro ejemplo de cómo podemos utilizar ask and tell in a conversation. Ahora, now guys. We have this same conversation on the chat and also on the WhatsApp group. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a practicar with our partner. Vamos a estar practicando con nuestros compañeros. Uno va a ser Caitlin y el otro será Jake. Y luego vendremos aquí a compartir un poquito de lo que estuvimos hablando. Cualquier cosa de pronunciación, please, please, call me. Llámeme y yo llegaré a su grupo con mucho gusto. Y podemos ahí verlo juntos. Ahorita déjenme ver. Ahí tenemos. Let's do some teamworks. Let's move some of you. Todos tienen pareja. Perfect. Now, before leaving. Some of you have some questions so far, something that you would like to know, translations, pronunciations, intonations, whatever. Nope. ¿No tenemos preguntas antes de irnos? No? Excellent. Okay. Tenemos for this activity around, what, 3 minutes to start? Okay. Okay, guys. I'll see you in some of your rooms. Please practice. Okay, 3, 2, 1, let's do it.
Ahí deberíamos de tener la notificación para entrar. Eso, nos están esperando. Our partner is waiting for us. Diego, are you there? Hello, hello, Diego. Diego, Diego. Llamando a Diego. Creo que Amílcar está. Oh, oh, now I got it. Thank you, Diego. Would you mind be in a group with a couple? ¿Te podría poner en un grupo con una pareja? Solo les dices que no puedes participar y así no habría ningún problema. ¿Está bien? Ok, perfect. Porque no te quiero dejar como fuera de el juego. Vamos a ver. You're gonna be on room number 2. There you go. Ahí la tienes. Now the group number 5 needs my help. So I'm gonna leave you alone. Ok. Hi, we can share the screen. Oh, thank you guys for letting me know. Oh, I just forgot it. ¿Puedes probar ahorita, Rómulo? Okay. O Elizabeth, cualquiera de los dos. Okay, usted, Rómulo. Ahí está. Okay. Okay, thank you guys. Thank you, teacher. Okay, I continue. Sure, but I can take the picture. I am going to miss class. No problem. I'll give him the message. Oh, Uncle, you ask Bernie to take picture on the whiteboard for me? Sure, but I can't take the picture. Oh, thanks. But the last time you're... Se va a cumplir. Y el okay. Going to es el futuro inmediato. O sea, que lo vas a hacer dentro de un... Dentro de poco tiempo. I confuse in future, no, in the present continuous and going to. I think it's very similar. I think. Teacher, help. Oh, no, me encontraron. Pensé que no me habían visto. if I say... I'm going to watch TV. It is okay. It's good. Okay. but I can say also I'm watching TV. Si lo dices así, I'm watching TV, es como que estés viendo televisión en este mismo instante. Right now. Right now. Yes, exactly. Mm-hmm. That means right now. Entonces, podrías decir, porque recuerden que hemos estado viendo también the present continuous, referring mm-hmm. to the future. Y yo creo que ahí es donde vamos a llegar. Entonces, en lugar de decir, just I'm watching TV, tú puedes decir, I'm watching TV after this class.
Okay. ¿Ese after this class o ese tomorrow, ese tonight, ese qué más podríamos agregar? Bueno, todas las oraciones que teníamos el día de ayer ayudan para identificar qué es para futuro. Así que sí, podemos utilizarlo. It's okay, teacher. Thank you. Okay. Another question? Not yet. Okay. If you have a question, please call me. Okay. Of course, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Did you practice? Of course, yeah. But... Okay. I just wanted to know it. Solo quería saberlo, sí, de verdad. Habíamos practicado. Lo hicieron rápido. Me gusta. Okay. If you want to do it again, please go ahead. I'm going to try to watch some other groups. Maybe they are practicing. If not, we're going to be back on the main session in some few seconds. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Les veo luego, chicas. Okay, thanks. Bye-bye. Thank you. Bye. Son. Sí. Ajá. Entonces, hello. Hi. Pensé que no me iban a ver. Oh, no. Teacher. Teacher, I'm sorry. What? We are practicing. Yes, teacher. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. No problem, teacher. No problem, teacher. Okay, please keep going. Keep going, girls. Okay. Thank you, teacher. Oh, no. Thank you. Ok, ¿seguimos? Sí. Ok, había visto la teacher. Ok, ¿inicia usted? Ajá. Esas cosas que nada que ver. Entonces, soy Katie y usted Jake. Ok. Hello. Hi, Caitlin. It's Jay. Are you busy? No, I am having coffee with Brittany. Where are you? Class is going to start soon. That's the problem. I don't think I'm going to make it tonight. Why not? What is the matter? My bus is stuck in traffic. Nobody's moving. Oh, no. What are you going to do? I don't know. Could you tell Mr. Iron that I'm going? Bueno, ¿quién empieza ahora entonces? Yo. Hello. Hi, Kelly. It's Jay. Are you boss? We're back. Oh, I can barely see myself again. Oh, again this problem. Okay, guys. Here we have our role play, our conversation. Did you practice? I saw some of you doing it and you did it great. Okay, guys. Ahora, vamos a ver. Tenemos participantes voluntarios. Do we have some volunteers or? I was very sad because I was alone and suddenly occurred to partner. Yes, you were alone for a few minutes. I'm so sorry, Amilcar. I started to read alone. That's a good idea. That's a good way to practice. That's the spirit. To practice myself. Yes, practicing with yourself. What do you think, Amilcar, if we try to perform this conversation together? ¿Qué piensas? Si hacemos la conversación juntos. Okay, there's no problem. Okay, good. Okay. Now, I'm going to be Caitlin. And what do you think of being Jake? Is that okay? ¿Quieres ser Jake? Excuse me. ¿Que si te gustaría ser Jake? ¿Está bien? Okay, no problem.
Okay, good. So I'm gonna start. Hello. Hi, Kathleen. It's Jake. Are you busy? No, I'm having coffee with Brittany. Where are you? Class is going to start soon. And that's the problem. I don't think I'm going to make it tonight. Why not? What's the matter? My bus is stuck in traffic. Nobody is moving. Oh no, what are you going to do? I don't know. Could you tell Mr. Eaton that I'm going to miss class, please? No problem, I'll give him the message. Oh, and could you ask Brittany to take picture of the whiteboard for me? Sure, but I can take the pictures. Thanks, but the last time you took a picture of the board, all I could see was the wall. Oh no. Soy muy mala tomando fotografías. Gracias, Amilcar. Thank you. You're very kind. It was a pleasure to read together. Yes, it was a pleasure too. Thank you. Okay. Okay. Do we have another song, Extra Volunteers? Do we have another couple? What happened, Maria Jose? Go ahead. Yes, go ahead. Don't be afraid. Nice, Marjorie. What happened? What happened, Marjorie? Yes, Marjorie is a brave one. Es una valiente. Me encanta. Do we have somebody else to do the conversation with Marjorie? Awesome. Here we have Maria Jose. Okay, Marjorie and Maria Jose. Please go ahead. Okay. Hello. Hi, Caitlin. It's Jake. Are you busy? No, I am having coffee with Brittany. Where are you? Class is going to start soon. That's the problem. I don't think I'm going to make it tonight. Why not? What's the matter? My bus is stuck in traffic. Nobody's moving. Oh, no. What are you going to do? I don't know. Could you tell Mr. Eden that I'm going to miss the class? No problem. I'll give him the message. Oh, and could you ask Brittany to make pictures of the whiteboard for me? Sure, but I can't take the pictures. Thanks. But the last time you took a picture of the board, all I could see was the wall. Okay, thank you. Oh, good performance. Good job. Excellent. Excellent. Si pudiera aplaudir más, I will do it. Muy bien. Thank you, everybody. You did it great. O sea, la mitad de la clase, ustedes se llevan el ángel. Muy bien, chicos. Very good. Okay. Ya estamos a 9:04 de la noche. Ya muchos van a cenar, a ver las series. O sea, ya conozco todos sus planes. Así que, chicos. Oh, my God. Sí, ya conozco sus planes. Ok, antes de despedirme, solo les quiero volver a confirmar y a recordar que tenemos que seguir en la plataforma. Let's keep working on the platform, ¿sí? Sigamos cualquier cosa por el grupo. De ahí siempre nos estamos ayudando. Ya les dije, tenemos creo que una comunidad bien bonita porque siempre se están ayudando entre ustedes. Eso es muy, muy, muy bonito de su parte. Fue lo primero en que me fijé en el grupo porque no los había conocido. Así que seguimos practicando en la plataforma. Nuestras notas tienen que llegar al 80% como mínimo, ¿verdad? Para poder acceder al siguiente nivel. Así que let's be focused on that. Tratemos de enfocarnos en eso y que si ya la terminamos y estamos muy bajitos, a seguir porque tenemos que tener ese 80%. Now, excuse me, teacher. ¿Sí, Amilcar? Could I do a question? Yes, please. Go ahead.
Are you going to give us class the next course? La verdad, Amilcar, estuviera encantada, pero please, todavía. Please, please. No está en mis manos, it is out of my hands, pero si pudiera, okay, con mucho gusto. Si los puedo ver, creo, okay, que van después a intermedio, ¿verdad? Intermedia. Yes, 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 of course. Ok, sería un honor. Si me toca con ustedes, excelente. Así que, chicos, lastimosamente ahorita solo nos quedan dos clases, así que, okay, let's keep working on that. Okay. Y nos veremos. Will be a pleasure. That will be a pleasure for me too. Thank you, Amilcar. Entonces, okay, por ahora, feliz fin de semana. Hagan las actividades, okay, que prometieron que las iban a hacer ayer. Y los veré hasta el lunes. I'll see you on Monday. Okay. Have see you next Monday, Sunday, teacher. Good night. Good night. Bye. 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 Monday, teacher. I'm going to be to Santana. Woohoo! Enjoy it. Aquí lo espero. Aquí, bye, lo espero. Next Sunday. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Have a good night. Thank you. You too. Sweet dreams for everybody, for the ones that are going to sleep right now. Okay. Bye. I'm going to watch the new. I'm going to watch thank the you new. Nice. Nice. Just relax. Relajémonos. Okay. Bye. Remember that we have to do a little pray. Yeah. Before we go to bed. Before we go to bed. See, always try, okay, to remember it. Bye, guys. Take care. Bye. Bye.